le vamos a dar a la de 3, 2, 1. Bruh. Está de coña, ¿no? Bueno, esto yo lo quería quedar como un vídeo bien épico, pero es que la intro, básicamente, yo creo que componeros este fragmento ya sabéis de qué va. Así que nada, chavales, disfrutad del vídeo, es un auténtico videazo y nada, es muy, muy bueno. Por cierto, David, muchas gracias por editarlo. Lo tenéis debajo de su Instagram, ¿vale? Si queréis que os edite algún vídeo, ya sabéis. ¡Hasta luego! ¿Esto es lo malo que son aquí? ¡Puta locura, hermano! ¡Viva España! ¡Ey! ¿Qué onda, perros? Bueno, la perspectiva es increíble, ¿vale? La silla de mi la mesa de mi abuela, que está bastante guapa. Esto, que no cabe en plano. Y yo, que tampoco quepo en plano. ¡Ole! La cosa es que esto es enorme, ¿vale? Entonces yo lo voy a bajar y vamos a ir viendo qué hay dentro. No me traigo el cuchillo de los unboxing, que irá por él. ¡Ay, madre, Paco! ¡Que estás aquí la guerra! Así que nada, vamos a ir viendo qué hay aquí. La gente normal te dirá que esto no es un tipo de cuchillo, pero... ¿Qué me dice a mí que no puedo utilizar una sierra para cortar una caja? Así que nada, gente, procedemos fácilmente. Esto es una cortura suave. Ahí estamos. Notáis cómo corta, ¿no? Para que luego digan. Cogemos. ¡Hostia, me corta aquí los dedos! A ver, esto es... En realidad es una locura, ¿sabes? Segundo intento de la caja o yo. Round two. Volvemos con un destornillador. Es de nueva generación, se llama Destorginator 4000. Y bueno, esto sí que abre, ¿vale? Esto va a ser placentero como la vida misma, ¿vale? Vamos a ir abriendo y os voy enseñando componente a componente y luego tomas épicas de la mega mierda que me acabo de montar, ¿vale? Gente, me he dejado mucha pasta. Y lo único que espero es que se vean los streams que parezca el vídeo de Porja que ayer me taladré entero. Lo primero aquí, lo más importante, es esto. Eso es lo más importante. La fuente de alimentación, que es una... ¿Cómo era esto? Una Bifenix Whisper de 650 vatios, que la verdad no está nada mal. Me gustó la compra porque además cogí una que era de menos voltaje y me dijeron, vas de chulo y te lo quito. Así que me pusieron esta y digo, pues qué bien, me habéis hecho gastar más dinero. Pero quiero que no se me quede el PC nunca. Sigamos. Ryzen 7 3800X, ¿vale? Que tiene el ventilador aquí dentro, no veas cómo pesa porque la refrigeración no se os dejará. Le puse refrigeración líquida, ¿vale? Así que tiene el refrigerador de base o de serie aquí dentro. Pero bueno, ya sabéis, Ryzen 7 3800X. La base de las tarjetas gráficas, chavales, 2070, super overclockeada, tío, y mi prima entera aquí también para que el Fortnite nos vaya a 900 millones de FPS y nos dé así en la cara, ¿vale? Sigamos pues. Placa bases, Asus ROG Strix B450 Gaming, ¿vale? Sin palabras, me la eligió un colega y sinceramente vamos a ir con Frula, tiene RGB y es lo bonito de todo. Así que nada, vais a flipar con la de colores que tiene esta vaina, estamos locos. Va a tener un regalo, chavales. Iluminación RGB, como no, en la refrigeración líquida, ¿vale? De Fortec, ¿vale? Muy buena refrigeración líquida por lo que he visto y veremos a ver cómo funciona. Confío en ello a fuego. Aquí nos quedan más cosas todavía, es que pensáis que se ha acabado, pero esto no se acaba nunca. ¡Anda, mira, si aquí hay oro! SSD M.2 de Toshiba, muy buena SSD. Lo he visto en los tiempos de escritura y de lectura y de estas vainas y se ve que es muy buena, así que sigan dándole. Cada componente os juro que está estudiado para que tengáis un PC muy rentable. Eso sí, os tenéis que gastar una pasta. ¿Queréis buena calidad? Os tenéis que gastar una pasta. Yo me he gastado una pasta y espero que esto me dure muchos años. Así que nada, tiempo de lectura y escritura muy bueno, ¿vale? Os digo el modelo, ¿vale? Que no tengo ni idea cuál es. Toshiba OCZ RC500, ¿vale? Son de 500 GB, a lo mejor me paso a 1 Tera, dentro de poco me lo compraré por si veo que me quedo sin espacio, que no creo. Y luego, RAM de RGB, 32 GB, chavales, porque necesitamos hacer streaming, grabar al mismo tiempo, necesitamos editar rápidamente los videitos, que ya sabéis que la reacción en la escena es muy rápido. Así que 32 GB para el pechito y vamos. ¡Anda, mira, para comer! ¡Para comer! Nos han traído una chuche, chavales, vamos a probarla, cojones. Vamos a probarla así, tranquilamente, ¿vale? A menos. A ver. Vamos a ver si sabe auténtico. ¿Esto se supone que es una fresa?
Lo único que queda aquí dentro es el PC. Vamos a ello. No la quiero cagar, no la quiero cagar, ¿vale? O sea... A ver, llevo esperando esto cosa de un mes, ¿vale? La cosa está bastante fría. No estoy viendo un carajo del PC, pero bueno, espérate. Ahora sí. Lo pedí... Esto lo pedí hace poco, pero bueno, ya sabéis por Instagram las movidas que tuve con la anterior empresa. Gracias a Dios, desde el 19 de abril llevamos sin subir vídeos de con ordenador. Y hoy ha sido el día tan bonito que todo el mundo está esperando, ¿vale? Chavales, estamos rompiendo... ¿Romperás la caja? Sí, sí, estoy bien. Tenemos aquí la caja, que no veía con carajo, no sé dónde ponerlo. ¿Ven? ¿Lo veis para acá? Yo creo que esto puede ser un buen plan, ¿no? Así muy a lo... a la mierda, ¿no? No hay otro plan. Chavales, buen día. Tenemos la caja. Ahora os diré cómo va la vaina, ¿no? Pero bueno. Bueno, chavales. Bienvenidos a Art Attack, ¿vale? Os hago un planito, ¿vale? Y más o menos vemos cómo está esta vaina, ¿vale? Mira, a ver, tú ahora mismo abres y dices, ¿qué le ha pasado, vale? Yo en sí, chavales, no quiero saber nada de lo que ha pasado esta caja porque básicamente no la voy a volver a ver, ¿vale? Tenéis por aquí todos los componentes y toda la vaina, está un poco la cosa bastante rota, ¿no? Pero esto son cosas que tú dices del montaje. Y luego lo que realmente os incumbe, se me acaba de romper esta silla. Vamos a hacer una cosa muy simple. Me voy a crear un truco de papelera con vosotros mientras vais viendo como yo desatornillo. Si no, está la cosa muy rápida. A ver si puedo sosteneros aquí. Ahí está, de puta madre. Vaya tripodazo. Vale, chavales, tenemos aquí la cajita. Veis todo, supongo, sí. Este es mi pie, ¿vale? Está guay y tal. Es un pie gaming. Por cierto, he visto cosas comprimidas y estoy viendo la gráfica y es como demasiado grande. ¿Qué pasa? Hola, tú. Madre, vais a ver ahora la gráfica, chavales. Se les ha pirado, no cabe. Bueno, yo voy a sacar los tornillos porque como no soy confiante en mi posibilidad de cagarla, yo los saco, ¿sabes? Y ya luego vamos viendo cómo la cagamos más fácil. Pero nosotros ahora lo sacamos y ya está. Esta es mi puta gráfica, que está caída para abajo, tú. Mira, chavales, mira. Atención. Vale, como podéis ver, eso es mi gráfica, que estoy viendo que está para abajo, espero que sea por el plastiquito, porque como está así de para abajo, digo, se nos fue el barco. Una, dos, tres. A ver, es que yo lo que es cagarla no la quiero cagar, ¿vale? 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 Saca. ¡Madre de Dios! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Es una gráfica! ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué es esto? A ver. Cuando yo monté el PC, sabía que la gráfica iba a ser grande, pero no sabía que a esta puta escala... ¿Qué cojones? Vamos a enchufar esto y lo vemos iluminado ya. Bueno, mi gente, ya está aquí conectado. Eso de cables lo voy a ordenar ahora, ¿vale? No os rayéis. Ahora os pondré cómo queda en sí. Pero bueno, aquí hay un largo trabajo. Así que le vamos a dar a la de 3, 2, 1. Bruh. Está de coña, ¿no? Bruh. Pero, vamos a ver. ¿Tú me estás tomando el pelo, tío? Aquí está. ¡Uy, papi! ¿Cómo es? Vale, chavales, ahora sí que sí. A la de 3, 2, 1. Uno, lento. ¡Oh, Dios santo! ¡Qué puta locura es esta, colgado! ¡Toma, épica! Bueno, antes de todo, así ha quedado, ¿vale? En plan, después de montar toda esta vaina, ha quedado bien fresco. Atención. We'll be right back.
tengo que ver si todas las conexiones están bien, así que los cables no quedarían de forma tan asquerosa, ¿vale? Pero más o menos sería una cosa así. Tengo un huevo de cosas, tengo todo ya conectado y todo bien. Por cierto, aquí tenemos el gran opening. Bueno, gente, hasta aquí quedamos el videito. La verdad, no os voy a engañar, ha llegado el paquete y me ha despertado porque me he tirado toda la noche despierto pensando en que me llegaba hoy porque se supone que llegaba mañana. Era una rayada mental y llevo unos días que no duermo nada por culpa de... Quiero tenerlo ya, así que nada, ya está aquí, chavales, estoy flipando. Ahí están todas las cajas, es una locura, chavales, es una puta locura. Y bueno, estoy aquí instalando Windows y demás, chavales, esto es lo que toca ahora. Así que nada, chavales, nos vemos próximamente con nuevos vídeos, nuevos directos, muchísimas más cositas en el canal de las que esperáis, ¿vale? Y sobre todo me tengo que comprar una cámara porque es que no puedo grabar todos los días con el móvil, porque es que es un poco triste. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, gente, espero que os haya encantado. Se vendrán sorteitos, no os preocupéis. ¡Chao!